felicidad, sino amado, ha perdonado y es agradecido. ¿Es consciente de lo que usted está sintiendo? ¿O guarda resentimiento, ira, enojo? Cuando hablamos de integralidad, hablamos de lo social, hablamos de cuando nos vinculamos. ¿Cómo se está vinculando usted? ¿Cómo es con su familia? ¿Cómo es con su entorno? ¿Cómo es en el trabajo? ¿Cómo es en el estudio? ¿Cómo es con los seres queridos a los que usted tiene a su alrededor? Muy bien nos enseñaba la película de que el compañero nuevo de trabajo que llega con tanta energía, simple y sencillamente es desechado porque era el nuevo. ¿Cómo se está vinculando usted con sus equipos de trabajo? Llevémoslo a las diferentes áreas, laboral, estudio, casa. ¿Se vincula usted o desayuna solo, almuerza solo, cena solo? ¿Qué es lo que muchas veces llega a mi consulta? La desintegración familiar. Cuando hablamos de autocuidado, también hablamos de la parte intelectual. ¿Qué aprendemos diariamente? ¿Qué mensaje tomamos de las diferentes circunstancias que vivimos? Yo hoy me llevo muchas cosas. Y una de las cosas que me lleva es vivir cada día como si fuera el último de mi vida. Aprendiendo, amando, perdonando y agradeciendo. Y bueno, ahí le dieron también una parte muy particular a la espiritualidad, que es parte de la integralidad del ser y del autocuidado. Vivimos en un país que es un país católico, su religión, pero hay diferentes creencias. Y cuando hablamos de la parte católica, hablamos del cristianismo. Entonces, en esta parte de la espiritualidad, vemos que rezaron, que buscaron a un ser superior, que buscaron una fuerza, una energía. Independientemente cuál es la línea por donde usted lleva su espiritualidad, hoy quiero invitarle a que usted ame, porque la espiritualidad también es amar. Ellos lograron amar y se perdonaron. Ellos aprendieron a agradecer y lograron encontrar la felicidad. La obligación de todo ser humano es ser feliz y hacer feliz a los demás, dijo una frase en la película. Su obligación es ser feliz y a su vez hacer feliz a los que están a su alrededor. El asunto aquí es, ¿usted es feliz con lo que usted está haciendo realmente? Finalmente, cuando uno es agradecido, es feliz y valora lo que tiene. Mencionaron mucho sobre la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, yo le invito a que usted, desde esta oportunidad de lo que nos deja esta película de enseñanza, usted pueda encontrarse a sí mismo, buscar en su parte espiritual esa fe que lo lleva a buscar de Dios. Dice el manual de vida que yo uso, está agradecido siempre, porque eso es lo que Dios quiere. Y hoy día la sociedad ha dejado de ser agradecida. Generalmente creemos que todo lo merecemos y se nos olvida decir muchas gracias. Gracias porque me dieron el espacio, gracias porque me invitaron, gracias. Si hoy usted, a partir de hoy, decide ser feliz, va a ser feliz a los demás. Y esto es un boomerang que tarde o temprano va a regresar de nuevo a nosotros. Y eso va a ser lo que va a hacer una gran diferencia en esta sociedad que tanto necesita amar, perdonar y agradecer. De mi parte, muchísimas gracias y fue un placer compartir con ustedes. Liliana Monge es escritora de un libro para la Cátedra de Trabajo Social. El libro se llama Intervención en Crisis. Es producción de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y lo van a poder conseguir a partir del próximo año. Tenemos aquí la presencia de otro de los actores. Entonces, ahora sí queremos escucharles a ellos que nos digan cómo vivieron esta película, qué experiencias, ¿son felices ahora ustedes y no eran felices antes? ¿La película les ayudó a buscar esa felicidad sola y lograste transmitir todos los pensamientos, todas tus ideas, todo lo que sensaciones que deseabas en realidad que el público sintiera a través de tu visión, de tu pensamiento, de tu mente? Bueno, esta película es definitivamente el resultado de un proceso interior mío que he vivido durante muchos años.
mi el perseguir los sueños es un poco el tema que me impulsó a hablar de esta historia, y sobre todo este descifrar en qué consiste ser feliz, ¿no? Que hay como mucho alrededor y que el camino a la felicidad y que esto, pero yo quería saber un poquito más sobre qué es en realidad ser feliz. Y de repente esto es una exploración muy personal, esta es básicamente mi interpretación de qué es ser feliz, y básicamente yo lo resumo en un tema de exploración interior primero, de poder liberarnos de, como dice el guión, de las etiquetas exteriores, no confundir la felicidad con éxito, que el éxito es un tema más monetario, o sea, no que porque tengo el carro, la casa, o el puesto, o el salario, eso es lo que me hace feliz, no, eso te hace exitoso, más no feliz. Vos puedes ser feliz aunque no tengas absolutamente nada, vivas en una isla, pescando, haciendo algo que te gusta, disfrutando de la vida. De hecho, a veces entre menos se tiene, se es más feliz, porque las posesiones te empiezan te esclavizan. Entonces, en realidad yo lo que invito a la gente es a que haga un cambio de visión de vida. O sea, dejemos de buscar, de mandar a los niños a estudiar algo que les deje dinero y no algo que realmente les guste. Porque cuando haces algo que te gusta, el dinero viene en algún momento, encuentras una forma de ser autosostenible con eso que estás haciendo, pero si estudias algo o haces algo que no te gusta solo por dinero, ese dinero jamás va a pagar esa felicidad. Entonces, esta es una película que te invita a buscarte ahí adentro qué es lo que tiene en mi vida un propósito, qué es ese algo, ese don divino que tengo que puede hacer que el mundo sea un lugar mejor. No importa si eres médico, si eres misceláneo, lo que sea que hagas, hacelo para que sirva para algo, no para mi servicio propio, no para yo ganar dinero, porque ahí es donde la gente pierde la vocación. Y está este médico que no atiende bien a la gente porque solo le interesa ir a cumplir un horario para ganar un dinero, más no le interesa el servicio a los demás. Y ese es otro punto importante de esta película, nos invita a conectarnos entre nosotros mismos, pero primero tenemos que conectarnos en nuestro interior y luego extender esos lazos de conexión hacia nuestros semejantes. No vivimos solos, no vivimos aislados, lo que hagamos afecta al mundo, y una persona puede cambiar el mundo, y lo hemos visto miles de veces, la Madre Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, o sea, hemos visto líderes religiosos de todas las denominaciones y personas incluso sencillas que donan su tiempo, por ejemplo en África, como médicos, o que sirven a los demás. Créanme que a esas 10 o 20 o 50, 500 o 2 millones de personas que estas personas afectan con sus acciones, le cambian la vida a estas personas. Y tal vez no es necesario que tengamos una meta multitudinaria, ¿verdad? Pero sí podemos ser esa luz en nuestra casa. Un padre amoroso, una madre amorosa lleva luz, se reconecta con sus hijos y hace de su hogar el mejor lugar del mundo. Pero una persona cargada de odio, llena de cosas negativas, que no quiere hacer cambios en su vida, hace infeliz a las 4 o 3 personas que iban con ellos y le hace infeliz a los compañeros de trabajo y genera todo un montón de problemas. Mientras que una persona positiva, linda, con linda energía, que quiera hacer transformaciones, llega a una oficina y la transforma y contagia a todos de cosas positivas, de ganas de hacer cosas, de hacer cambios. Entonces, esta película es muy simple, no es un tema complicado, es un invitarlos a las personas a que se examinen, a que valoren qué están haciendo. Como comentaba la compañera, la gratitud es un tema importante dentro de la película, el ser agradecidos con el día a día ya nos hace empezar el día con una nueva actitud. Si yo me levanto y empiezo a agradecer por el día, por la luz, por la salud, por todas las cosas que tenemos, dejamos de estar quejándonos por lo que no tenemos. Entonces, estoy muy muy contenta con el resultado. Sí, evidentemente pude decir todo lo que quería decir en la película.
mostrar estos comediantes que vivían llenos de oscuridad, en un mundo todo sin gracia, donde se dedicaban a hacer comedia, pero en realidad no estaban disfrutando lo que hacían, y verlos ir a este viaje, que básicamente lo que hicieron fue reconectarse, jugar, dejar de vivir del ego. Ya no era, vos sos más importante, yo soy menos importante, vos sos aquí, yo soy acá, sino que se empezaron a acercar, a convivir, a dormir juntos, a comer juntos, a conversar, a interesarse por las emociones del otro. Y eso hizo que ellos se reconectaran y empezaran a ver más adentro y empezar a darse cuenta que necesitaban hacer cambios, que necesitaban perdonar y que lo más importante, tenían un don precioso en sus manos que era hacer reír y no lo estaban usando. Lo usaban para el ego, lo usaban para el dinero, lo usaban para las chicas, para la fama, para otras cosas que no necesariamente era lo que les alimentaba su espíritu. Y encontraron un propósito y entonces ya no les importó si con el talento iban a ganar dinero o la empresa iba a salir, ellos iban a hacer lo que tenían que hacer porque ya tenían una pasión clara y sabían lo que querían hacer en la vida. Y bueno, básicamente es eso, y aquí tengo pues dos grandes actores. Héctor Joaquín nos visita desde Puerto Rico, es un actor invitado que encarnó estos villanos que son precisamente la muestra de este mundo. Lo hice un poco oscuro para que la gente entienda lo que es este mundo mecanizado de trabajar de 8 a 5, cumplir el horario, hacer las cosas para destruir, para hacer las cosas mal. Estos jefes tiranos que piensan que latigando emocionalmente a sus empleados logran algo, pero no, están ahí como robots haciendo cosas que realmente no les apasionan. Entonces me encantó mucho estos personajes, y también aquí está Fernando Bolaños, es un gran actor costarricense que ya lo hemos visto en varias películas, en Italia 90, lo vimos en Viaje hace unos pocos meses, estuvo conmigo en la serie La Cualquiera y pues le tengo un gran aprecio. Y pues Freddy, que es precisamente este típico cerruchapisos, sapo, que está ahí como viendo cómo escala dentro de la oficina, sin importar a quién se lleva de camino, y eso es un poco ese tema del individualismo, de la competencia que debemos de erradicar. Así no vamos a llegar a ningún lado, no construimos así para ningún lugar. Hola. Bueno, a mí me hace muy feliz hacer eso. De hecho, así para compartir algo, en esos días justo cuando íbamos a filmar, estaba como algunas cosas en mi vida no estaban así como tan bien, que no estaba como muy feliz. Y apenas empecé a filmar, apenas entré al rodaje, me puse increíblemente feliz. Así era como una explosión y un desborde de felicidad. Entonces, a mí me hace feliz filmar. y fui muy feliz haciendo esta película. Entonces, nada, qué bonito eso, y gracias por esa oportunidad de estar ahí. Y creo que sí, la película tiene como muchos detalles en los que hay como muchos mensajes muy actuales. Como por ejemplo en esa parte de cuando están todos sonriendo y realmente como solo sonreír, ¿verdad? No es el asunto, es decir, no es algo como del exterior, sino es algo como que viene desde adentro. Y como buscar eso, pero al mismo tiempo como y esa contemplación, pero también como sin ser como ortodoxos, entonces igual se puede ir uno a echar una birra y celebrar. Entonces, bueno, podría decir mucho más, pero me gusta mucho la película, soy muy feliz de que se presente, soy muy feliz de que se haya, de haber estado en este trabajo, y gracias. Bueno, primero que todo, gracias, y yo personalmente quiero que le demos un fuerte aplauso a una mujer que realmente me ha hecho feliz, que es la señora Soledad Bernal. Yo en esa misma línea, bueno, yo soy muy conocido por otras cosas, por reinitas de belleza, por poses, por coronas, en un mundo donde
en octubre, por segunda vez en octubre del 2014, a ser presentador de un evento donde tuve la oportunidad y el honor de conocer a Soleil. Soleil era jurado de un certamen de belleza. Justo antes, yo viví 14 años de locura en todo, emocional, familiar, en relación. Conozco a Soleil, me hace el ofrecimiento, ¿verdad?, de hacer ese papel. Obviamente, cuando ella me lo hizo, yo dije, esta mujer está loca. Yo nunca he actuado, bueno, había actuado, había hecho cosas, y lo voy a decir de corazón, me dio la oportunidad de hacer el papel. Decidí venirme a vivir a Costa Rica en febrero porque quería comer como tico, pensar como tico, vivir como tico, y ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vida. Yo llegué aquí en febrero de este año y Costa Rica me ha dado la oportunidad de comer en familia, de tomar el bus de nuevo como hacía 20 años no lo tomaba, de irme a una ciudad, yo creo que es la única ciudad de Centroamérica tan viva, tan ardiente, tan activa. Y me dio la oportunidad de estar en una película. Yo siempre había querido ser actor. Cada vez que iba a los castings me decían, no, tú no sabes actuar, tú no eres actor, quédate con las reinitas, quédate allá. Pero esta mujer me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Y verme hoy, estaba llorando como un niño pequeño ahí, me ha hecho ver que cuando tú quieres algo en la vida, tienes que luchar por eso, tienes que trabajar, tienes que apasionarte por lo que haces. Y ser feliz no es comerte un chocolate, no es comerte un mantecado. Ser feliz es poder levantarte y darle gracias a Dios y saber que haces lo que te gusta. No importa que sea limpiar zapatos, sea limpiar casas, sea ser taxista. Y más que actuar en la película me ha dado una lección de vida. Valentino me dio una lección de vida. Valentino enseñó a Héctor Joaquín a ser un mejor Héctor Joaquín, a ser un mejor ser humano. Y eso hoy y siempre se lo voy a deber a la señora Soleil Bernal y se lo voy a deber a Costa Rica. Costa Rica ha hecho a Héctor Joaquín una mejor persona y por eso me voy a quedar en ese país a vivir. Muchas gracias. Es su deber y su trabajo salir hoy de aquí y decirle a sus amigos, a sus familiares, vamos todos el 12 de noviembre a ver la mejor película que se ha hecho en Costa Rica, la comedia del año, y es su deber ir el 12 de noviembre a ver la película de nuevo. Así que yo espero que lo hagan porque si no, Valentino se les va a aparecer en sus casas. Ser felices y felices con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, sea grande, sea pequeño. Felices salir, como dicen ustedes, todos los días, con lluvia o con sol, pero estamos vivos y solo eso ya es felicidad. Yo amo mi trabajo, soy una apasionada de mi trabajo y los que están a la par mía lo saben. Y yo creo que transmito, trato de irradiar también esa felicidad que está a mi lado, con mis compañeros de trabajo, con las personas que tenemos. Y así los invito a cada uno de ustedes a ser realmente felices. De parte de la Universidad Estatal a Distancia, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, ha sido un honor, Soleil, de verdad, que nos haya dado el privilegio de tener esta presentación, de compartir ante todo con ustedes. Y tenemos un pequeño cariñito que es poco, pero lo damos con muchísimo cariño, ¿verdad? Y para los compañeros actores que nos visitan y para Liliana, también queremos darles un pequeño presente para que lo tengan de recuerdo. Es de la editorial de la universidad, entonces es pues un libro que queremos compartir de Volcanes de Costa Rica para que también tengan un poquito del paraíso de nuestro país, especialmente para el compañero que ya va a tener como ilustrarse para hacer sus recorridos turísticos. Volcán es todo un personaje. Vean, allá atrás está Douglas Martin, el director de fotografía de la película. Un aplauso para él.
Douglas, más que mi director de fotos, mi hermano, mi amigo, desde que nos conocimos hace muchos años y pudimos trabajar en la cualquiera, descubrimos que somos muy afines con respecto a nuestra visión de cambiar el mundo con mensajes hermosos a través de los audiovisuales. Y este es el primer proyecto, la cualquiera obviamente fue el primero, pero este es nuestro primer proyecto ya independiente como productora de Eagle Feather Films y la empresa que se llama Viewmaster Films. Y queremos seguir haciendo más proyectos que sí, que diviertan, que nos saquen una carcajada, pero que no sea una carcajada vacía, tonta, sino que realmente tenga algún mensaje poderoso que compartir con la gente para que nuestro trabajo tenga un propósito y un sentido. Entonces, Douglas, gracias por tu amistad y por tu esfuerzo y por estar hoy aquí sufriendo con nosotros. Te queremos. En realidad no me puedo quedar callada, Soleil, muchísimas gracias. Estás poniendo en imágenes muchas cosas que como costarricenses estamos necesitando. Estás liberando en nosotros el volver a creer en nosotros mismos. Estás enseñándonos a ver nuestro pasado, nuestras raíces y a encontrar ahí la fuente del éxito y de la felicidad. Muchas gracias. Gracias también por enseñarnos nuestro país. ¡Qué lindo se ve Costa Rica! Un aplauso por esas fotografías, por esas imágenes tan preciosas. Gracias también por decirnos a todos, y principalmente a los ticos, que sí podemos, que no tenemos que vendernos a nadie, que tenemos aquí adentro el talento, las ideas y la fuerza para sacar este país adelante. Muchas gracias, Soleil, y como costarricense, de verdad te lo digo, gracias de corazón por sacar la voz y hablar de Costa Rica y enseñarnos a amarla y a creer en nosotros mismos, porque nosotros somos Costa Rica. Muchas gracias. Nos quedan un ratito, ¿verdad? Por lo menos unos minutos, entonces si ustedes gustan pueden acercarse a ellos, tomarse la foto del recuerdo y a darles su agradecimiento personal o algún comentario que les quieran realizar a cualquiera de ellos tres. Entonces, de parte de la UNED, muchísimas gracias, esperamos que no sea la primera, sino que tengamos muchas oportunidades más de estar compartiendo juntos. Gracias.